estaciones las encontramos en muy mal estado. Entonces se toma la decisión de hacer un proceso de recuperación y mantenimiento correctivo que se basa en dos frentes, en los manuales, que son los habitáculos grandes, y las automáticas, que son las que vemos pues, con los módulos pequeños. El primer proceso es intervenir los habitáculos, que son los más oxidados, por el hecho de que ya casi en 5 años no se les había hecho nunca mantenimiento. Se toma la decisión de intervenirlos, empezamos por Museo de Antioquia, que es una de las principales estaciones y con mucho movimiento, y las encontramos en el sentido de que la base está oxidada, la metalmecánica corroída, hacía falta mantenimiento de pintura, muy sucias. Entonces lo que se toma el proceso es hacer una limpieza general del habitáculo, se desmonta, se lleva a taller, se desmontan las piezas, se hace un proceso anticorrosivo, se empiezan a reemplazar lo que son el piso y los perfiles que nos garantizan la estructura y el funcionamiento de la estación. Se hace pues como una pintura general del habitáculo para generar como una homogeneidad del proceso, y ya de ahí pues se vuelven y se llevan a sitio como tal. Ya en la segunda etapa es la parte de las estaciones automáticas, que son las estaciones que tienen un tótem y los módulos. Encontramos principalmente que los tótems son los más afectados por el tema de que la base está completamente corroída. Entonces, en taller lo que se hace es un proceso de sandblasting. Un sandblasting es retirar todo el material oxidado de pintura para poder que el material quede virgen y poderle hacer el proceso correcto de aplicación de anticorrosivo, y se procede al tema de electroestática, de pintura electroestática. Entonces ahí se garantiza pues como la cobertura total del elemento, mantenimiento de la estructura, como está expuesta a la intemperie, tenga pues la durabilidad que se requiera con las normas de la señalización vial. Se procede ya a reemplazar las tapas que estaban en mal estado, las cubiertas, y posteriormente algunas estaciones requieren una recuperación de pintura de piso. Lo que se hace es una recuperación de esta, un proceso de lijado, de lavado, y posteriormente una aplicación de pintura en plástico en frío, que esta nos garantiza que es antideslizante, la cual por normativa es la que se debe usar en temas de ciclo infraestructura. El sistema ha presentado muchas dificultades por ese mismo tema de vandalismo. Nos encontramos que nos roban tapas, compuertas. En este momento estamos en un piloto de unas chapas antivandálicas. El proceso de las chapas antivandálicas las tenemos en 2 estaciones inicialmente, en Picacha y en Pablo Tobón. Y esperamos que eso reduzca mucho el vandalismo. Las bicicletas se las encontramos muy sucias, demasiado desgastadas, no se les había hecho el mantenimiento constantemente que se le debe hacer a las bicicletas. Entonces, lo que se le está haciendo en este momento fue un lavado general a todas las bicicletas del sistema. Se están reponiendo sillines que ya se encontraban en muy mal estado, se están cambiando maniubrios, canastas, que estén en correcto funcionamiento para los usuarios. En cicla, hoy en día es un estilo de vida para mucha gente, y hoy en día ya tenemos más de 100 estaciones en funcionamiento. El llamado es a cuidarlo, a hacer el uso óptimo de las estaciones de las bicicletas, darle un buen manejo, a que nos avisen si están en proceso de vandalismo y demás, hacer el reporte a tiempo. Entre todos podemos volver a sacar el sistema adelante y volverlo a poner a ser referente a nivel nacional. Lo tome como suyo, es un proceso de comunidad, eso es de todos.